Bueno, la verdad es que me manejo en diferentes géneros de la música. Estoy produciendo tech house, deep house, soulful house, house clásico de Chicago. Creo que la credibilidad se genera si conoces todos los géneros y produces en todos ellos. Eso es lo que hago. Van a salir algunas cosas con King Street, que es una disquera legendaria de Nueva York, y asimismo se van a lanzar un par de cosas con las disqueras de Todd Terry, que son In-House y Terminator Records. Bueno, creo que es importante generar todo este tema de cultura sonora en México. La verdad es que desde hace ya mucho tiempo vengo trabajando estas fiestas temáticas muy cicladas en el tema de soulful, de house de Chicago, de deep house. Creo que es importante que la gente se acerque a estos géneros y entienda que la música electrónica no es solo lo que suena en las emisoras y no es solo el sonido comercial que les llega de alguna manera por diferentes medios. Entonces, creo que esto simplemente es un aporte y la verdad me encanta hacerlo, me encanta alimentar todo el sonido que tiene que ver con la ciudad para que estén ciclados un poco más con lo que es la verdadera escuela del house music. Bueno, texturas sonoras, la verdad es que es algo muy especial para mí. Surge el año pasado cuando me invitan a tocar en el Zócalo para Día de Muertos, y la verdad es que es un accidente manipulado, digamos, porque no quería hacer un DJ set, pero buscando y explorando encontré como esta propuesta que tiene que ver con un tributo a los muertos, un tributo a la muerte de México y también un agradecimiento a toda esta cultura que me ha abrazado a mí durante casi 11, 12 años aquí en México. Texturas Sonoras es un viaje de experimentación sonora que se dispara a través de testimonios auditivos de personas ya fallecidas de la cultura popular mexicana, poetas como, Rosario Castellanos, también están cosas de Cantinflas, bueno, es una cantidad de testimonios que tienen que ver con toda la historia de México, y a partir de esto empiezo yo a construir todo un viaje que tiene que ver con sonido experimental de tecno, sonido experimental electrónico, y bueno, pues la verdad muy feliz con toda la aceptación que ha tenido este proyecto. Lo voy a presentar en un par de meses en Bogotá, ya lo he presentado aquí en México un par de veces, y bueno, es una faceta, digamos, diferente a la que tengo como DJ y como productor. Es un live act totalmente al azar y totalmente de tributo a la memoria de México. Bueno, la verdad es que como todos los artistas, pues tengo todas mis redes: Instagram, Twitter, Facebook, SoundCloud, Mixcloud, etcétera. Y el lugar donde se pueden conectar con todas estas redes es www.blarga-live.com, como mi nombre, blive.com. Bueno, la verdad, un agradecimiento enorme para SoundFX, que se ha hecho presente en esta fiesta de From Soulful to House. Por favor, síganlos en la red. Por ahí andan rotando con toda la cultura electrónica de México. SoundFX en YouTube. Buenas noches, me llamo Juan Mejía, soy un DJ producer basado en Miami con gerencia colombiana. Tengo un dicho Dutchy Music los últimos 15 años representando Deep House por todos los Estados Unidos. Yo empecé mi disquera en el 2001, fue una pasión, pues siendo DJ ya en esa época, ya 10 años, quería representar mi propio castillo, hacer mi propio sonido, y empecé basado en lo que toco en mis toques por todo el mundo.
Bueno, pues ahora que estamos en nuestro 15 año, estamos llegando a nuestro 300 release y vamos a tener productores como Joski, J Tripwire, Loco, Pablo Fierro, Method y Christoph. Por todo el mundo tenemos representadores de Dochi Music. Siendo colombiano, México es un país que le tengo mucho amor. Me encanta venir acá, la cultura, la gente, la comida, obvio. Pero más que todo, la gente que apoya el house music aquí en México es muy especial. Y pues siempre, cualquier oportunidad que tenga, siempre vengo. Pues house music para mí es mi espíritu, mi soledad. Pero igual me gusta toda la música. Entonces, pues decir que house music es más especial que otra, la verdad es que house music la adoro, pero toda la música la adoro. Bueno, pues me pueden encontrar en SoundCloud, debajo de mi sello Dochi Music. También me pueden encontrar en Mixcloud como DJ Juan Mejía. Y también en Facebook, Dochi Music y Juan Mejía, basado en Miami, Dochi Music. Bueno, pues los demos me los pueden mandar por Facebook a nuestra página de Dochi Music, pero igual me los pueden mandar a mi email personal, fatimejia@yahoo.com, fatimejia@yahoo.com, y también en por SoundCloud o en cualquier manera que me pueden contactar, me los pueden mandar. Bueno, por favor, vayan a SamFX para que vean nuestra entrevista y consigan nuestra nueva información y busquen un nuevo DJ. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Riviera. Qué bueno que vinieron a la fiesta de hoy. Y bueno, pueden seguirme en mi Facebook, Carlos Riviera, en SoundCloud, soundcloud.com/Carlos Riviera. Y bueno, pues ahí me pueden seguir, pueden escuchar mi música, los mis nuevos lanzamientos. Y bueno, pues dale, aquí por acá nos vemos.